Hola amigos, ¿cómo están? Acá Matías de Vivo de Viajes. Una vez más, acabo de volver de Florencia, por eso estoy haciendo este vídeo. Es una ciudad con muchísimas cosas para ver, con mucha información, es una ciudad preciosa. Para los que no me conocen, antes que nada voy a hacer una introducción. Mi nombre es Matías de Vivo de Viajes. Viajo todo lo que puedo, me organizo para viajar todo lo que pueda, simplemente luego vuelvo a casa, hago mis notas y hago estos vídeos con recomendaciones para que ustedes también puedan viajar. Y de manera inteligente, porque en este vídeo lo que van a ver son un montón de consejos. A ver, Florencia es una ciudad, tal vez una de las más bonitas que he visto, ¿sí? Pero también es una de las 15 ciudades más visitadas de Europa. Es una ciudad muy chiquita, ¿sí? Por lo tanto, lo van a notar al turismo, ¿sí? Y es la segunda ciudad más visitada de Italia. Hay mucho turismo en Florencia en cualquier época que vayas. Así que muchos de los consejos que te voy a dar hoy, si no se tratan de esto, están siempre relacionados a intentar viajar de una manera inteligente, intentar evitar, si se puede, las grandes masificaciones y eso. Así que, basta de introducciones. Una cosa más que les quiero decir es, si ya viste un vídeo mío antes, ya lo sabes, pero si es la primera vez que lo ves, te lo recuerdo. Abajo, en la descripción de este vídeo, voy a dejar un enlace, solamente uno, que te lleva a una página web donde está este vídeo todo estructurado, con todas las cosas que voy a mencionar, los consejos, tienen un link, etc. ¿Sí? Vas a ver varias veces durante el vídeo, voy a decir, acuérdense del link abajo en la descripción, porque es ahí donde yo continúo. ¿Sí? Si no, es imposible, debería estar un día hablando, porque realmente hay mucho para ver en Florencia. El vídeo este es una introducción, pero después ustedes hacen clic y lo expanden. Vamos. 10 consejos, vamos con el número 1. El número 1 es cómo llegar y cómo moverte dentro de la ciudad. Cómo moverte es muy fácil, caminando, porque es una ciudad chica y todo está accesible, ¿sí? Como máximo vas a tardar 15-20 minutos en llegar del Palacio Vecchio a el Duomo, ¿sí? Está todo muy accesible. Tenés 3 maneras de llegar: en avión, en tren o en auto. En avión hay un montón de vuelos low cost de las principales capitales de Europa. En tren, el tren italiano Trenitalia no es el tren más moderno y el más rápido, pero es una red ferroviaria muy fiable, funciona bien. Lo digo porque muchos, yo sé que muchos hacen un recorrido un poco más largo por Italia, ¿sí? Por ahí empiezan en Roma, Florencia, Venecia, regreso a Roma. Entonces eso sí generalmente lo tenés que hacer en tren. La estación de tren en Florencia está a 500 metros del Duomo. Realmente el tren entra casi al casco antiguo de Florencia. Número 3 es en auto. Si vas en auto, en mi caso yo llegué en auto la última vez que fui. La primera vez fui en tren, la segunda vez en auto. Tengan en cuenta lo siguiente, la ciudad vieja se cierra. Es imposible prácticamente entrar en coche, es imposible estacionar, por supuesto. Si vas en coche, tenés que procurar tener un estacionamiento antes de ir a Florencia, no cuando llegas. Pero cuando llegas ya está todo el parking completo. Entonces, antes tenés que reservar un alojamiento, que mientras más cerca del Duomo son más caros, te cobran 30 euros por día. Si te alejas un poco más del otro lado del río, es un poco más económico. Les voy a dejar abajo un enlace a una web donde puedes buscar el parking y reservarlo con anticipación, si es que vas en coche. Acércate todo lo que puedas al hotel, busca el parking más cercano, estacionas, dejas el coche y no lo tocas más, porque si no realmente es muy estresante estar con el coche por el centro de Florencia. Y además es, entre comillas, traicionero, porque de repente te cierran la ciudad y no puedes salir después con el coche. O sea, ¿vieron cómo se levantan esos pilotes que te bloquean las callecitas del casco antiguo? Cuidado. Bueno, número 2, el Duomo y cómo verlo. Seguramente lo primero que vas a hacer cuando llegues a Florencia es ir a ver el Duomo, porque es realmente espectacular. Es una iglesia maravillosa, una catedral maravillosa, de las más bonitas que he visto. Pero, a ver, es que es algo muy, es muy importante, es algo que tiene mucha presencia en tu viaje a Florencia, además porque vas a volver y volver y volver y volver y volver. Está en un lugar tan central que constantemente estás, en un día que estás paseando, de repente pasás 3, 4 veces. ¿Sí? Es muy presente en la vida de la ciudad, es como que todo se organizó a través de esta iglesia, que tiene una cúpula que es increíble. Bueno, cuenta la historia, en este video va a haber un montón de leyendas, ¿sí? Que muchas están... son verídicas y están certificadas, ¿sí? Con fundamento. Hay otras que son un poco dudosas, pero están tan buenas que las tengo que contar. Esta está certificada, la ciudad de Siena y la ciudad de Pisa tenían catedral, Florencia no. Entonces planificaron una catedral monstruosa. Publican el proyecto a ver quién lo quiere hacer, ¿sí? Y apareció un, creo que era orfebre, no me acuerdo de esto, no era arquitecto de profesión, ¿no? Pero en aquella época el talento artístico incluía la arquitectura, ¿no? Eran pintores, orfebres, arquitectos. Brunelleschi,
Su nombre era Brunelleschi y lo que quiso hacer fue una cúpula. Las cúpulas se hacían en forma de semicírculo, ¿no? Digamos, ¿sí? Y Brunelleschi quería hacer algo distinto, algo más abierto, así, ¿sí? Y además con una base que fuese octogonal. De hecho, le dieron el proyecto sin saber cómo hacerlo. Y el tipo de alguna manera se lo ingenió y lo hizo. Una manera que todavía no se entiende hoy, cómo se sostiene esa cúpula. ¿Cómo se sostiene? Además, por cuestiones de gravedad, si querés. ¿Cómo puede ser que se sostenga? Evidentemente, yo no soy un profesional del tema, yo soy un viajero. Les voy a dejar abajo un vídeo en el link de enlaces. Les voy a dejar un enlace a un vídeo del National Geographic que te explica. Está muy bien explicado cómo se cree que la construyó. Son dos cúpulas, en realidad, que se autosostienen. Hay un sistema de ladrillos, que, dependiendo el ángulo del ladrillo y la gravedad, que también sostiene la cúpula, etc. Maravilloso. Además, Brunelleschi no dejó nada, ni planos, ni notas, ni nada. O sea que es más difícil todavía entender cómo hoy en día todavía eso se mantiene en pie. Y es de unas dimensiones gigantescas. Encima, cuando entras, toda la cúpula, ¿sí?, está pintada, tiene frescos, pero unos frescos que, te juro, te quedas así y no te querés ir. Te tienen que arrastrar para que te vayas de ahí, ¿sí? Las escenas que vas a ver en los frescos es el juicio final. Lo ves a Dios, Jesús, la resurrección, el infierno, etc. Es realmente impresionante. Para mí, está en el nivel de los frescos de la Capilla de Sixtina. Y por fuera, atención, ¿sí?, que dije la cúpula, dije los frescos, pero lo que más me impresionó, ay, no sé, es que todo me impresionó, pero ok, lo que me tengo que comprometer, lo que más me impresionó fue afuera, en la fachada, el detalle. La fachada tiene cientos de esculturas pequeñas, ¿sí?, no sé, pequeñas, del tamaño de 1 metro, 50 centímetros. Es impresionante. Es una fachada de mármol y está toda rodeada de esculturas. O sea, da una vuelta, da varias vueltas, ¿sí?, a la catedral y disfruta de todo este detalle arquitectónico que tiene. ¿Sí? Te vas a encontrar con esculturas por todos lados con Florencia, pero empezando por acá, a mí me sorprendió muchísimo. Y enfrente a la fachada principal de la catedral tenés unas puertas doradas, que son las puertas del paraíso, la obra cumbre del artista Ghiberti. Tardó 26 años en hacer esa puerta. De hecho, yo las conté, son como placas cuadradas. Cada placa tiene una escena distinta, ¿sí? No sé, la resurrección, hay una que es para Adán y Eva. Tardó 5 años en hacer cada una de esas placas. 5 años tardó en hacer cada una de esas placas. Imagínense, bueno, también te da una idea de la dedicación y del tiempo, ¿no?, que se ponía al arte, el tiempo que se dedicaba al arte. Bueno, finalmente, en una inundación en Florencia, esas puertas quedaron muy dañadas, se restauraron y ahora están las originales, ¿sí?, están en el Museo del Duomo. Lo que vas a ver es una réplica. También vas a ver las cabezas, que son como los picaportes de la puerta, tiene forma de cabezas. Esto lo vi en varias iglesias y me pareció fantástico, es impresionante. Eso justo enfrente, pero de nuevo, todo ese lado de la catedral, la puerta principal de la catedral y la puerta del paraíso dorada es rebosa de escultura por todos lados. Bien, un tema muy importante, porque dijimos hay mucho turismo. ¿Sí? Entonces, tenés dos maneras de entrar a la catedral. Una es la entrada de paga. La entrada paga, en realidad, no es que estás entrando a la catedral principal, sino lo que estás entrando es por un costado, vas a ver la cola, por un costado de la catedral, ¿sí?, y después subís directamente a la cúpula. Son 450 escalones, más o menos. Y subís arriba a la base, esta octogonal que decía de la cúpula. Y puedes ir caminando por esa base. Por lo tanto, tenés los frescos mucho más cerca. Muy interesante. La otra opción, en realidad puede ser las dos opciones, es entrar a la visita a la catedral normal. Ahí tenés que calcularlo un poco, ¿sí? Tenés que fijarte porque las colas son larguísimas. Yo me alojé muy cerca, entonces pude investigar un poco cómo funcionaba esa cola, ¿sí? Cómo se movía esa línea de espera. De 8 y 15 a las 10 y cuarto, creo, de la mañana hay misa. Por lo tanto, no se puede entrar a la iglesia durante la misa. A partir de las 10, 10 y cuarto, 10 y media, cambia el horario. Fíjate en el cartel que está en la puerta principal. Podés entrar a visitar la catedral. Lo que pasa es que se hace una cola enorme. Creo que la última entrada era a las 4 y media, se cierra. 4 y media de la tarde, se cierra, ¿sí? Yo entré a las 4. A las 4 me paré a hacer la cola. Y la cola va rápido. Y a esa hora va poca gente. Y está bueno porque entras rápido y además estás con poca gente en la catedral, se vacía prácticamente, eso es el último turno, ¿sí? Lo cual, la catedral por dentro lo que tiene son estos frescos espectaculares, más allá de los frescos no tiene mucho más que ofrecer, ¿sí? Pero está buenísimo porque entras y te vas directamente a los frescos, que como dije son espectaculares. Bien, sigamos, que son muchas cosas. 3. Próxima parada, la Plaza de la Señoría, también un destino muy concurrido.
también es muy concurrido, vas a estar con mucha gente. Esta plaza, para mí, es como un museo al aire libre, directamente. O sea, tiene tal cantidad de esculturas, tiene una arquitectura tan especial que es como ir a un museo, pero estar al aire libre. Es increíble, tenés que ir. Además, te acerca a toda la zona del Uffizi y del Ponte Vecchio. Acá lo que te recomiendo es, básicamente, caminar, ¿sí? Ojalá que haya la menor cantidad de turismo posible. Siempre es recomendable ir temprano por la mañana, ¿sí? Estar ahí a las 8 de la mañana. Yo, por ejemplo, salía, iba al Duomo a las 8 de la mañana. Prácticamente estaba, más que con turistas, estaba con los repartidores. Vienen las furgonetas a entregar mercadería, etc. Esa hora, ¿sí?, es ideal porque ahí es la hora donde hay menos gente. Bueno, lo que más me llamó la atención acá son, hay una réplica de la estatua del David que vas a ver, uno cree que en Florencia hay solamente una estatua del David, la original de Miguel Ángel, en las galerías de la Academia, pero en realidad hay tres. ¿Sí? Acá hay una, en la entrada del Palacio Vecchio. Después te vas a encontrar una estatua también de Cosimo de Medici, vamos a hablar de Medici, ¿sí?, más adelante, fascinante la historia de la familia Medici. Y además te vas a encontrar una cosa que me llamó mucho la atención, que es la Loggia de Lanci, que vendría a ser como la Galería de los Caballeros, que es algo que acá, en Múnich, donde yo vivo, el rey Luis I lo copió así, igual, tal cual. Vas a ver, te voy a dejar en un link en este vídeo al vídeo que hice de Múnich en su momento, en donde lo muestro. Pero hice una copia exacta de esta galería, que lo que tiene por dentro son un montón de esculturas. Dos leones que te reciben y después por dentro en la galería está llena de esculturas. Les dije, la estatua de Cosimo de Medici y la réplica del David. Y después puedes entrar también al Palacio Vecchio, que también es muy bonito. Eran oficinas administrativas que después, que ya me está dando pie para la próxima recomendación, la 4, ¿sí?, que son las galerías del Uffizi. Cosimo de Medici, ¿sí?, el mecenas de la familia Medici, le pidió al señor Vasari, arquitecto, que construya las galerías del Uffizi. Sí, que eran oficinas administrativas. Pero antes de hablar del Uffizi, un segundo, porque hay una cosa que no me puedo olvidar, que es que ahí en el Palacio Vecchio empieza lo que se llama el Corredor Vasari. El Corredor Vasari, este arquitecto Vasari, a pedido de Cosimo de Medici, construyó unos pasajes que van desde acá, desde el Palacio Vecchio, hasta el Palacio Pitti, ¿sí?, que fue su segunda residencia de la familia Medici, y va todo atravesando galerías entre edificios. Elevado. ¿Por qué? Porque los Medici no querían ir por la calle, no querían caminar como un transeúnte normal. No lo sé por qué. Tal vez porque le pedían plata, tal vez porque se sentían inseguros. Piensen que era la familia más poderosa de Florencia. Tal vez porque no les gustaba el olor de la calle. Pasaba por el mercado. Para poder ir del Palacio Vecchio a su segundo palacio, que era el Palacio Pitti, tenían que ir caminando y pasaban por el mercado. Y tal vez no les gustaba el olor, simplemente. Otra de las peculiaridades de Florencia. Entonces aparece este corredor que empieza ahí, lo van a ver después de varios lugares, cruza el Ponte Vecchio, lo pueden ir siguiendo. Hoy en día está en restauración, todavía no está abierto al público, pero si quieren, busquen planos en internet y lo pueden reproducir ustedes caminando, ¿sí?, sin guía y por abajo, no pueden ir por adentro por las galerías, ¿sí? Bien, entonces, el señor Medici, del que vamos a hablar más adelante, le pide al arquitecto Vasari no solamente que renueve el Palacio Vecchio, sino que haga todo el corredor hasta su segunda residencia y además que haga las galerías del Uffizi. El Uffizi, ¿sí?, el Uffizi son las oficinas administrativas, ¿sí? Ese es lo próximo que les voy a hablar. Que hoy son una galería, tiene una de las colecciones de arte más importantes de Europa. Pero originalmente era un edificio de oficinas administrativas. Entonces, lo que te llama la atención es qué increíble el alto estándar que tenían. ¿Sí? Cuando haces un trámite, generalmente las oficinas no son lindas cuando vas a hacer un trámite. Tampoco te tratan bien. Pero bueno, encima de que no te tratan bien, las oficinas son horribles. Esto es una maravilla artística. Ahora vamos a hablar del arte. Pero entras a las galerías Uffizi, de nuevo, no sabes para dónde mirar. Si mirás a los cuadros, a tu altura, si mirás a una segunda línea de cuadros que hay más arriba, con retratos, o si mirás el techo. Porque todo está lleno de arte, para donde mires. Cuestión, como ya habrán escuchado, Florencia es la cuna del renacentismo. Lo que les voy a proponer, sin ser historiador de arte, insisto, yo solamente soy viajero, pero les voy a proponer un juego si van a las galerías de los Uffizi. Intenten reconocer, porque habrán oído hablar, de los cuatro pintores más famosos del Renacimiento. Donatello, Miguel Ángel, Botticelli y Leonardo da Vinci. Las cuatro tortugas ninjas, ¿se acuerdan? Esos nombres tenían. Si sos de mi generación, te acordás de las tortugas ninjas. Si no, no. Si escuchan esta comparación, me van a matar. El juego que les propongo es el siguiente. Fue una época muy especial, ¿sí? Por eso surge el renacentismo, ¿no? Es como una reinvención.
Es como un renacimiento, nunca mejor dicho, ¿sí? Pero se venía de la cultura greco-romana, ¿no? Que es la inspiración del imperio griego y romano. Pero hay toda una transición y estos cuatro tipos son un poco los que hicieron esta transición. Entonces, las galerías son enormes y hay muchísimo arte en el Uffizi. Lo que les propongo es ir intentando encontrar o ver esa transición. Por ejemplo, en el Renacimiento los cuadros empiezan a tener más profundidad y se trabaja con perspectiva. Antes no. En el Renacimiento se prioriza la figura humana, el hombre, ¿no? El hombre es el que toma protagonismo, el ser humano. Antes se priorizaba más en las escenas las figuras más eclesiásticas, ¿no? O católicas, básicamente. Dios, la Virgen, el Niño Jesús, etc. ¿Sí? Eso se abandona un poco. Después, en el Renacimiento, los cuadros toman mucho más movimiento. ¿Sí? Hay uno, por ejemplo, de Leonardo da Vinci que me llamó mucho la atención, que está sin terminar. Pero lo ves y son como 5 escenas en un cuadro, lo mismo los de Botticelli. Y ahí te vas a dar cuenta por qué estos cuatro artistas son tan importantes. ¿Sí? Y lo que representaron. Les voy a dejar, ¿sí?, abajo, en los enlaces, les voy a dejar un enlace a una parte de la Wikipedia que te explican cuadro por cuadro cuál es y qué significó, ¿sí? También les voy a dejar otro enlace en la Wikipedia que también explica, ¿se acuerdan lo que les conté de la Puerta del Paraíso? También les dije, son distintas escenas en cada una de las placas de las puertas, también en la Wikipedia lo explican muy bien, con mucho detalle, vale la pena. Bueno, sigamos, que si no esto se va a hacer interminable. Ah, antes de irme, ¿cómo entrar al Uffizi, a las galerías? Si vas en temporada baja sería 1 de noviembre. A partir del 1 de noviembre, si quieren, al 1 de junio. Eso sería temporada baja. Podés mandarte directamente sin comprar ticket. ¿Sí? Yo, de nuevo, hice algo parecido a lo que hice con el Duomo. Fui a las 4 de la tarde. Las galerías cierran tarde, ¿sí? Pero yo creo que aparecí como a las entre 4 y 5 de la tarde. Ya prácticamente no había gente. No hice cola, entré, ¿sí? Pero si vas en temporada alta, te conviene comprar un ticket con anticipación. Te voy a dejar los enlaces también abajo para entrar por turnos y evitar, por lo menos, hacer una cola muy larga. Bien, desde el Uffizi vas a ver, incluso desde las galerías, vas a llegar a un rincón de las galerías Uffizi. En un ventanal vas a ver el Ponte Vecchio. ¿Sí? El Ponte Vecchio es un puente precioso, hecho en gran parte de roca, con colores ocre. Seguramente ya lo conoces y lo habrás visto en fotos. Es el puente más antiguo de Europa. ¿Sí? Después de las galerías puedes ir directamente caminando. Yo creo que está a menos de 100 metros. ¿Sí? Así que el día que vayas a estas galerías, si es que vas, te recomiendo que después vayas a visitar el Ponte Vecchio. Que te va a llamar la atención, ¿sí?, que está lleno de joyerías. Está lleno de joyerías. Nunca vi tantas joyerías una al lado de la otra. Yo no sé si venderán algo. Supongo que sí. Siempre hay gente que compra joyas en sus viajes. Supongo. No lo sé. No es mi caso, ¿sí? Pero es una al lado de la otra. Cuenta la leyenda, no sé si es verdad, que Cosimo de Medici, que a esta altura dirán quiénes eran los Medici, ¿no? Bueno, ahora llegamos a eso. ¿Quiénes eran los Medici? Originalmente, ese puente no tenía joyerías, tenía carnicerías. Y Cosimo de Medici los mandó a levantar porque le molestaba el olor a la carne cruda. Y entonces puso joyerías. Otra de las leyendas que hay sobre ese puente, ¿sí?, es que en la Segunda Guerra Mundial, van a ver, Florencia tiene muchos puentes. ¿Sí? Yo creo que ahí ves 6. Entre 5 y 6 son los que ves desde ahí. Después hay más, de los que ves desde la ciudad. Prácticamente se destruyeron todos, menos el Ponte Vecchio. ¿Por qué? Porque era algo que le gustaba mucho a Adolf Hitler. Entonces no lo destruyó. Y en su visita posterior a Italia, Mussolini hizo construir en el Ponte Vecchio unos ventanales, que los vas a ver, ¿sí?, enormes, para agraciar a su amigo. No sé si es verdad o no. Bueno, por suerte el Ponte Vecchio ahí está. Vamos por el consejo número 6. Me olvidé de contarlos. Siempre lo hago con los dedos y esta vez me olvidé. Palacio Medici, que está a 50 metros del Duomo. ¿Sí? No es un lugar muy visitado, pero a mí me parece muy relevante. Porque básicamente es el lugar a donde vivía la familia Medici. ¿Y quiénes eran los Medici? Bueno, los Medici fue una familia, la familia más poderosa de Florencia durante muchos años. Sí, fueron muchas generaciones. Voy a hablar de tres, básicamente, de tres miembros de la familia. El primero fue Lorenzo di Medici, que fue un poco el iniciador de lo que se llama el mecenazgo, ¿no? Ellos financiaban la creación del arte. Y es muy interesante, ¿eh? Cuando digo arte, digo pintores, arquitectos, etc. ¿Sí? La creación del patrimonio cultural. Lo que es muy interesante es que ellos lo hacían como una forma para obtener poder. Piensen cómo se obtiene poder hoy en día y cómo el plan que ellos tenían para obtener poder, ¿no? Para mí, más que poder, ¿saben qué? En el fondo es marketing. Toda esta creación de patrimonio cultural
¿Sí? Es una manera de hacer marketing para la propia familia, darse a conocer en todo el mundo, ¿sí? Y de esa manera ser influyentes y tener poder. Bien, Lorenzo fue el iniciador. Después, obviamente, el poder de la familia creció y creció. Tuvieron dos generaciones de papas. Bueno, esta familia vivía en este palacio, ¿sí? Y este palacio es espectacular. No solamente por su arquitectura, sus ventanales, los salones, la decoración de los salones, sino también porque tiene unos frescos impresionantes. ¿Sí? En la sala, creo que se llama sala de la galería, de nuevo, te sentás. Cuando vas a Florencia tenés que llevar, ¿vieron esos almohadones que te pones cuando haces un viaje de larga duración? Bueno, esto te tenés que llevar, este aparatito almohadón, porque estás así. Cada vez que te fue te duele el cuello de la belleza de los frescos. Bueno, y también en la planta baja tiene una galería o hacen exposiciones de arte contemporáneo, lo cual es impresionante, ¿sí? Porque en tu recorrido, ¿sí?, por el palacio después terminás en una exposición de arte contemporáneo donde habían, bueno, artistas muy reconocidos. Estaba el Ai Weiwei, había obra de Warhol, etc. O sea que es todo un contraste encima. Es como ir a un museo de arte contemporáneo. Es muy recomendado este lugar, si bien no es de los más visitados de Florencia, el Palacio Medici. Por supuesto que hay una sala donde hay retratos de ellos, ¿no? De Cosimo, Lorenzo, todos los que les conté. Bien, sigamos. 7. ¿Qué comer? Mangiare. ¿Sí? En Italia se come muy, muy bien. Incluso hay diferencias entre las distintas regiones de Italia. Hay, por ejemplo, hay una pasta que es específica de la región de Emilia Romana y otra de la región de la Toscana, etc. Es todo un mundo la comida en Italia. Es todo un universo. Empezando por antes, esto hace mucho tiempo que lo quería hacer, ¿sí? Y voy a aprovechar este vídeo. Ya se me está haciendo de noche, como ven en el fondo. Incluso el menú italiano tiene una estructura especial. ¿Sí? Cuando vayas a un restaurante en Italia, te sentás, pedís el menú, ¿qué es esto? Porque en el fondo, el menú italiano se compone de 4 platos como mínimo. Así que eso no quiere decir que vos tengas que comer esos 4 platos. Pero esa es la estructura del menú. ¿Qué te vas a encontrar con el menú? Primero te vas a encontrar con el antipasti. El antipasti sería como la entrada, que generalmente se compone de o una ensalada o algún plato de fiambres. Después te vas a encontrar con el primo piatti. El primo piatti es un primer plato generalmente en base a pastas. Y la pasta está siempre en el primo, no está en el secondi. El secondi es un plato más fuerte, generalmente en base a pescado o carne, depende de la región que estés. Si estás en la región del Adriático, es en base a pescado. Si estás en Roma o en Florencia, va a ser en base a carne. ¿Sí? Es un poco la tradición y las diferencias entre las distintas regiones de Italia. Además, el secondi te lo pueden servir con acompañamiento o no. Fíjate o pregunta, porque puede ser solamente un pedazo de carne. Entonces necesitas un acompañamiento y es el contorno, que puede ser generalmente en Florencia, puedes pedir algunas verduras asadas o puede ser papa frita, papa al horno, etc. ¿Sí? Y por último, tenés el dolci, que es el postre, y un cafecito. Y así te vas contento a tu casa y es todo espectacular y maravilloso. Ahora, como estamos en Florencia, les voy a recomendar uno para cada, ¿sí? Un antipasti, un primo, un secondo y un dolce. Característicos de ahí, del lugar. Empecemos con el antipasti. Como antipasti les voy a recomendar el crostini. ¿Qué es el crostini? El crostini es como una brucheta. Es un pedacito de pan, ¿sí? De este tamaño, con algo encima. Puede ser en base a verdura, puede ser quesos, muy buenos quesos. Lo vas a ver, hay distintas variaciones. Lo que más me impresionó de este pan es, hay una leyenda, por supuesto, hay una leyenda del pan. Y es que hubo un momento que Florencia, toda poderosa, ¿no? ¿Se acuerdan lo que les conté del Duomo, no? Que Siena y Pisa tenían Duomo, Florencia no, hicieron uno enorme, ¿sí? Y llegó un momento que lo van a ver, allá, ahora me estoy yendo por las ramas, en el Uffizi van a ver, hay una galería con mapas de lo que era la Toscana. Es que estas tres ciudades, si bien rivalizaban entre sí, por otro lado, formaban la Gran Toscana, que da la sensación que ellos pensaban que era lo único que existía en el mundo. Lo ves en el detalle del mapa, que seguramente estás viendo ahora en el vídeo. Pero bueno, ya ven, me colgué, me fui. Estamos en el crostini. El crostini, que puede ser con queso, con verduras, con salsas, con distintas elaboraciones. El pan, cuando lo comes, no tiene sal. Tiene una sensación de, uy, ¿qué es esto? Y la leyenda cuenta, en un momento se pelearon con Siena, ¿sí? Que Siena es la ciudad que tiene acceso al mar, se pelearon con Siena y Siena les cortó el suministro de sal. Y por eso el pan no tiene sal, ahora, o tiene muy poca sal. Y como son tan amantes de las tradiciones, lo dejaron así, porque es así y punto. Igual es buenísimo, probá el crostini.
Bueno, de segundo, ¿se acuerdan que les dije? Generalmente se compone por pastas. Y yo lo que les voy a recomendar son los tagliatelli funchi porcini, ¿sí? Que son tagliatelle, conocen la pasta, pero la salsa tiene dos ingredientes de ahí, del lugar, ¿sí? Que es la trufa y el hongo que se llama funghi porcini, ¿sí? Es un hongo especial. Bien, el segundo, por supuesto, el bistec a la fiorentina, ¿sí? Que es muy conocido. Un pedazo de carne que se sirve por kilo, ¿sí? Es un chuletón, churrasco con hueso, que le llamamos en Argentina. Lo mínimo es un kilo, pero puede llegar hasta 4 kilos de carne. Entonces esto lo tenés que pedir para compartir, sí o sí, sí. Es riquísimo. El contorno ahí, puedes pedir papa, más tradicional, pero puedes pedir también unas espinacas que hacen salteadas, que son riquísimas. Y lo que no se hace es algo que solemos hacer a veces los carnívoros en los restaurantes, que es discutir el punto de cocción, ¿no? Viste que decís, o a veces te preguntan, ¿cómo lo quiere? ¿No? Y si no, puedes decir rojo, o puedes decir, no sé, medio hecho, tres cuartos. Bueno, acá no se discute, se pide y se espera, ¿sí? Porque tiene un punto de cocción. Ese punto de cocción yo te diría que es, si 50% es rojo, sangriento, esto es un 65-70. ¿Es así? Te van a servir un gran, gran plato de carne en un buen punto. Queda tranquilo. Y de dolci, les voy a recomendar algo más tranquilo, ¿sí? Que son los cantuccini. Yo creo que seguramente los vieron. Son como unas galletitas secas en base a almendras, ¿sí? Que las mojás con un vino santo, se llama Vi Santo, que es un vino dulce, ¿sí? Para mojar la galletita. Y por último, hay que hablar del vino, porque en la región, ¿sí? Hay un vino que se llama el vino Chianti. De hecho, se cosecha ahí muy cerca bueno, es un vino de la Toscana, es uno de los vinos más famosos de la Toscana, ¿sí? En las colinas de Chianti, que está cerca de Florencia. Si tenés un día de más, libre, sin saber qué hacer, podés hacer una excursión y te vas a las bodegas, ¿sí? De los Chianti. Les voy a dejar links abajo de estas excursiones. Pero de por sí, tenerlo en cuenta, ¿por qué? Porque es un vino muy bueno, pero es un vino fuerte que queda bien con estos platos, este tipo de platos fuertes que estábamos hablando, ¿sí? Ya sea la pasta funghi porcini, por supuesto, los platos de carne, etc. Se hace un vino que va bien con este tipo de gastronomía. Los vinos Chianti, que seguramente habrás escuchado hablar de ellos. Bien, cerramos el capítulo de qué comer y nos vamos a dónde comer. No les voy a hablar de cada uno de los restaurantes que les voy a recomendar, pero sí les voy a dejar abajo, en los enlaces, un mapa a 4 restaurantes que les voy a recomendar, ¿sí? Primero les voy a recomendar un café. Un café en la Plaza de la República. Un café que puede ser caro, me cobraron 5 euros el capuchino, pero que tenés unos ventanales y una vista preciosa. Para ir a tomar un café temprano en la mañana, Plaza de la República, les dejo el lugar. 2, les voy a recomendar un restaurante de estudiantes, porque lo que no les recomiendo es ir a comer a los restaurantes que están en los alrededores del Duomo. No es bueno, es caro. Este lugar que les digo es para desayunar, almuerzo al mediodía y aperitivo a primera hora de la tarde. Hasta las 8 está abierto. Y es un restaurante, es una escuela restaurante, buenos precios, llevado por estudiantes, ¿sí? Y está a 200 metros del Duomo. O sea que aguantate, caminá los 200 metros y anda a un lugar bueno. No vayas a los lugares de por ahí alrededor. No lo recomiendo. Y después le voy a dejar una pizzería de locales, de gente de Florencia que va, ¿sí? Buena pizza, pero además está cerca de la zona de la iglesia Santa Croce, ¿sí? Que es una zona muy buena para salir a la noche. O sea, por eso vale la pena. Un día te vas para ese lado, más que nada por la zona. Y por último, abajo van 2 enlaces de 2 restaurantes más tradicionales, donde puedes pedir el menú, ¿sí? Que les recomendé antes, ¿sí? Que es comida tradicional de la Toscana. Hay uno que es un poquito más pricey, como se dice en inglés, un poquito más caro. Bueno, pero unos vinos y una carne impresionante. Y el otro satisface más, es un espectro más amplio y está en la Plaza del Mercado. Que el mercado, es muy interesante, el mercado en sí, abajo es alimentos, pero en la parte de arriba hicieron toda una zona de restaurantes, también un poquito más étnico, no solamente comida italiana. Es difícil encontrar restaurantes étnicos en Italia. Cuando digo étnicos me refiero a, no sé, comida argentina o más que nada vietnamíes, asiáticos. Aquí en Alemania hay muchos restaurantes turcos. En Italia son mucho más fieles a lo que es la gastronomía italiana. Pero si querés cambiar y variar un poco, este lugar en el mercado se los recomiendo. Les dije, mapa, abajo, link, mapa, con estas recomendaciones. Bien, miradores. Florencia es una ciudad tan bonita, vas a querer verla desde la altura, ¿no? Entonces vas a tener distintas opciones de miradores. Como ya dije al comienzo del video, puedes subir en el Duomo, ¿se acuerdan? Compras la entrada, subís los 450 escalones y vas a tener una vista desde el Duomo.
De hecho, les voy a dejar en los enlaces, les voy a dejar las fotos de las vistas para que comparen. Entonces, primera opción, subís a la cúpula del Duomo. Segunda opción, podés subir también al Palacio Vecchio, ¿sí? Donde vas a tener una foto más panorámica, ¿sí?, del Duomo. Esa es la vista que tenés. Y la tercera opción, que es la que les recomiendo, es hacer una caminata. Podés ir en bus. Les voy a dejar en los links los buses que podés tomar. Pero si no, te vas caminando, son media hora, y te vas caminando hasta el Piazzale Michelangelo, ¿sí?, que está enfrente, cruzando el río. Cruzás uno de estos puentes que les conté antes y te vas al Piazzale Michelangelo. Es que es donde vas a tener la vista más panorámica. Es precioso. Es muy recomendable ir al atardecer, ¿sí? Seguramente estás viendo imágenes ahora. Te vas a encontrar con otra copia del David, la de bronce. Ya van dos, ¿sí? Y la tercera a la vez, la original, en la Academia, que también está ahí a 200 metros del Duomo. Pero bueno, volviendo al Piazzale Michelangelo, también hay mucho turismo. Es gratis y tenés las mejores vistas por lejos de Florencia, ¿sí?, que es una ciudad preciosa para verla con esta panorámica que les estoy mostrando en estos vídeos. Bueno, el consejo número 10, ¿dónde dormir? Porque miren todo lo que les estoy contando, ¿no? De la familia Medici, el patrimonio cultural, histórico, la ciudad, que es un casco antiguo, súper protegida, si no te vas a encontrar grandes hoteles ahí. Entonces, lo que les voy a recomendar dos hoteles, lo dejo abajo en los enlaces. Yo les recomiendo estos dos, pero ustedes pueden encontrar otro. Lo que les recomiendo es que se alojen, intenten alojarse en lo que fue alguna casa de estas familias poderosas. Uno de estos palacios, que no solamente había el Medici, sino que había muchos de estas familias poderosas de Florencia, que algunas cada dos por tres salen en las revistas, siguen existiendo y tienen de repente un viñedo o otro tipo de emprendimientos. Otras simplemente fueron desapareciendo, entraron en una fase de decadencia y fueron vendiendo sus inmuebles. Parte de estos inmuebles fueron renovados y hoy son alojamientos, unas casonas enormes con ventanales grandes, con techos altos, renovadas, modernas por el interior, pero por fuera todavía ves lo que era la vieja estructura de la casa, ¿no? O sea, ves una puerta grande, principal, ves una puerta más chiquita, que era la puerta de servicio, de entrada al personal de servicio, y ves otra, una puerta de dos hojas con arcada, que era por donde entraban los caballos y los carruajes. Este tipo de alojamiento generalmente está en el centro histórico de Florencia. Se encuentran, ¿sí? Si tenés suerte, hacelo con tiempo. Les voy a dejar abajo dos lugares recomendados. Bueno, y por último, ya por último, si tenés más tiempo, a ver, yo sé que generalmente tenés poco tiempo. Yo creo que la gente va por dos o tres días a Florencia, lo cual está bien, ¿sí? Pero si te puedes quedar más tiempo, incluso mejor. Si tenés días libres, lo cual lo dudo, pero si es que los tenés, bueno, te puedes hacer una escapada a las ciudades que ya antes mencioné, Pisa y Siena. Te puedes hacer una escapada a los viñedos. E incluso te puedes ya hacer una escapada a Cinque Terre, en el mar. Es un día largo, pero se puede. Lo puedes hacer en tren o lo puedes hacer en excursiones. Te voy a dejar enlaces abajo. Bueno, esto es todo. Hagan clic, expandan, porque hay mucha más información con una estructura distinta, ¿sí?, en el enlace que les dejo abajo. Espero que les haya gustado. Espero no haberlos aburrido. Piensen que no es fácil tampoco transmitir tanta cosa, ¿sí? Intenté hacer un resumen útil, práctico. Si te gustó, hacelo un like y déjenme comentarios. Siempre contesto con preguntas, con lo que quieran. Déjenmelo abajo. Siempre motiva para seguir haciendo más vídeos. Que estén bien. Un saludo.